¿Sí? Después, como estaban hablando, el 23 sí hay una Copa Cata, que es más que nada para cultivadores con RepROCAN y amigos que se quieran sumar, como un encuentro de cultivadores para Okay. poder compartir información, genéticas, ver qué estamos cultivando, ¿no? A ver cómo cultivas vos, cómo cultivas. Claro, el Es proceso de más, cada uno. claro, es más que nada del lado, bueno, eso, compartir información, nutritivos, gracias. Qué hermoso todo lo que están armando, Aquiles. Realmente los vuelvo a Gracias. felicitar, entendiendo que son muchas personas, porque me parece una iniciativa espectacular. Realmente el privilegio que tengamos acá en Bolsón de tener este espacio, todo el laburo que están poniendo y la energía y la intención sobre todas las cosas, ¿no? De que esto de informar a las personas para que realmente puedan tomar decisiones desde la información, ¿no? Qué importante eso. Sí, la verdad que nada, estamos muy felices. Y fue todo manifestación. No fue más que crearlo en la mente Mira qué y hacerlo importante. real. Ay, amo. Qué Lindo. Es realmente es tremendo cómo se va encauzando todo. Se va como un engranaje, las cosas van Todavía a ir. en Decime. febrero confirmamos a Morante y todavía no teníamos absolutamente nada en febrero. Y después se fue sumando otro y acá y allá. Y todo muy armonioso. Todo muy armonioso y construido realmente desde la mente. Y se Desde lo terminan dando sutil. cuenta de eso, de cuántos son detrás, ¿no? De este motivo y este fin también, cuando se van dando a conocer y uno dice, bueno, ok, quiero transitar este camino, quiero llevar con esta idea, llegar a tantas personas, comentarles, transmitirles toda esta información, y te das cuenta que hay un montón de gente que también quiere aportar esa causa y se empieza a hacer un grupo grande de personas que apuntan para el mismo lado, y eso creo que es impagable por un lado, porque uno lo hace desde el corazón y se nota que lo hacen realmente con esa Sí. intención. Así que es muy lindo. El propósito Realmente. claro, ¿no? El Sí, propósito claro. sí. Sí. Muy lindo, así que bueno, gracias Gracias. por estar acá contando todo esto. No sé si alguien tiene alguna duda, la puede mandar al número de la radio, 2944, y me lo olvidé, chicos, porque se me escapó. ¿Vos te lo acordás de memoria? Yo no me lo acuerdo de memoria, chicos. 2944-7, a ver, pásamelo, Nico, de nuevo, por favor. Es la madre, Acá ahí. todo nuevo. Chicos, yo no me sé ni el mío y lo tengo hace 25 Ahí lo años. decimos. 2944-577277. Pero es que yo lo quería decir sin mirar, porque ya es hora de que me lo vaya aprendiendo. Pero bueno, hice una mala figura. Usted, del otro lado, si tiene alguna pregunta, nos puede ir mandando. Y bueno, nada, no sé si. Aprovechen que tenemos acá Aquiles y lo que necesiten, algo básico, ¿no? Porque para eso está la expo, como bien dijo él, ahí va a tener la Exacto. información. Sigan la cuenta, ¿sí? De Medicán oficial, de Medicán con Medicán doble N, punto punto oficial. oficial. Punto Sigan la oficial. cuenta ahí, que ahí tienen mucha información, ahí van a ir subiendo, me imagino todo. Le escriben para sacar la entrada. Solamente 3.000 pesos, realmente es Sí, a vale, modo vale. representativo el importe. Está Sí. bueno para ir, también para apoyar estas iniciativas, para apoyar a las personas que apuestan a hacer algo nuevo, algo distinto, ¿no? Realmente creo que somos un privilegio también poder tener este tipo de eventos en los cuales podemos ir a escuchar realmente información de profesionales, como vos bien trajiste, en lo cual podemos, los que no saben, entrar en este mundo, los que sabemos quizás profundizar y tomar decisiones desde la información, que siempre Sí. yo creo que eso marca la diferencia en cómo nos vamos manejando frente a la vida, ¿no? Sí, ¿Y sí, algo sí. más que te interese compartirnos, compartirle a la gente? Sí, les vamos a dejar dos entradas para que sorteen, para que quiera sumarse ¡Epa, para la Expo epa! Nice. ¡Qué novedad Así para que. todos ustedes del otro lado! A ver, a ver. Muchísimas gracias por eso, ¡Qué sí. privilegio! Me La siento muy gente. ¡Qué afortunada. lindo! Bueno, nos encanta todo esto que se está dando y bueno, justamente es eso, a mí me emociona de este lado ver eso, la intención, cuando uno quiere hacer cosas lindas por el otro, se nos nota y nos unimos, nos terminamos encontrando todos para ese mismo fin. Entonces, bueno, con nosotras vas a contar seguramente, vamos a estar ahí sin duda alguna en primer lugar. Yo quiero saber más. Además, por lo que estuve chusmeando, van a haber stands con comida, van a haber un montón de otras cuestiones. Así que va a haber un poquito de todo A para comer algo conocer este nuevo rico. mundo, para el que no lo conoce y para ahondar un poquito más el que ya lo transita. Así que hermoso, hermosa propuesta. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos Sí, aquí, vamos a realmente. estar ahí cubriendo el evento seguramente y también contándole a los que no van, los que son de otros lugares, porque nos escuchan personas que no son de Bolsón y quizás no tienen la posibilidad de venir. Bueno, A mí se me nosotros ocurrió esa vamos a pregunta, estar mirá. pasando la datita del evento. Vamos a estar mostrando todo lo que hay, la información que tienen. Podemos firmar algún orador, vamos a firmar algún pedacito para poder compartir Sí, también. claro. Vamos a estar ahí. Ese Viene mucha proyecto gente de afuera después, también. ¿sí? Para cada convocada del Sí, Bolsón. vienen de Fundación Gen del Valle, Ok. que vienen a hablar de cáñamo y un Mira. aceite de cáñamo que están haciendo muy bueno. El Ah. aceite de cáñamo es muy bueno en omega 3, omega Ah, mira. 6, omega 9.
que no come pescadito, okay, hay una alternativa. Ay, que está nos, por nos salir. Tiraste un tip más, ese es Sabina de Yapa, nos contó. Ay, bueno. Cositas así, el cáñamo se viene muy grande también. Muy, bueno, muy grande. Bueno, eso está buenísimo para anotarlo. ¿Terapias alternativas o una posibilidad también ahí de experimentar alguna cuestión, no? Va a haber cositas, va a haber Ay, cositas. Ay, no quiere contar, hay algunas que estamos terminando de cerrar, ¿no es cierto? Está bien, está Pero... bien. Nos vamos a sorprender, nos vamos a sorprender. 22 y 23 de junio en El Bolsón va a estar la Expo Navis. Bueno, lujísimo. Gracias. Volvemos al horario, vamos a recordar. Arranca, que contanos un poquito aquí, bien, por favor. El 22 de junio la Expo Navis arranca a las 11 de la mañana bien. Hasta las 22 horas, todo en el gimnasio Ferrero, uh-huh. Va a haber food truck y demás, y ese mismo 22 de junio a las 17 horas en el Instituto de Formación Docente, el Congreso Medicinal y Paliativa del Dolor. Bien, así que si sos un profesional que tenés una orientación a esto, querés aprender, te querés capacitar, querés ir por más, contactá a Medicam con medicam.oficial y ellos te van a pasar toda la información. La capacitación vale 25.000 pesos. Y en la expo, 3.000 pesos solamente, que es todo el día, puedes pasar un día espectacular, conocer, informarte. La verdad es que una propuesta hermosa para hacer. Para aprovechar. Para aprovechar el fin de largo, sí. Absolutamente. Bien, encima el fin de largo. Sí. Está espectacular. Buenísimo. No hay excusa. Bueno, muchas gracias aquí. Por gracias favor, por estar con nosotros. Realmente es tremendo placer. Nos vamos a ir a una pausita musical y volvemos a la brevedad con Esperando la Tormenta un ratito más. Muchas gracias por estar ahí. Ahí va.